Es una situación de contraste muy compleja. Yo creo que se han venido dando muchas amenazas en el territorio y esto se debe al recrudecimiento también de los anuncios políticos que el Estado ha venido haciendo. Entonces, claro, aquí estamos frente a una situación muy compleja en la que estamos absorbiendo y recibiendo muchas violencias por decisiones estatales. Es decir, el gobierno dice claramente que no tiene interés de negociar con las AGC. Primero habla de la paz total y luego de la paz total, pues se vienen unos hechos delictivos y esos hechos delictivos, pues digamos que distancian al gobierno con las autodefensas cristianistas de Colombia, que ahora se llaman Ejército Cristianista de Colombia, del Estado. Y el Estado lo que dice es, pues entonces vamos a combatirlos militarmente. Y esto lo que dicen es, pues vengan que nosotros sabemos cómo responder. Y en efecto es una organización supremamente poderosa que tiene vínculos. Hoy el departamento del Magdalena está sitiado por el paramilitarismo de las AGC. Y esto no es una verdad a medias, es una verdad concreta. Parece que el Estado no está haciendo una lectura correcta de lo que está ocurriendo. Y claro, la acción de estos grupos armados es, por supuesto, intimidar, amenazar y asesinar a aquellas personas que representan liderazgos y que representan para, digamos, como bases importantes en los territorios, porque eso genera un impacto muy nocivo y muy negativo, pero en última somos la población civil la que estamos recibiendo todo ese tipo de violencias.